Eso, bueno, ¿cómo estás, Horacio? Bien, estoy bien, mirando un poco todas las novedades, tratando de leer un poco por abajo de las noticias, ¿no? ¿Qué significan? Sí. Vamos a abordar varios temas. Uno que me parece muy impactante es el retiro de la cooperación económica de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. El presidente Trump venía amenazando con eso hace mucho tiempo. Ya hace años el presidente Reagan había quitado el apoyo económico a la UNESCO. Pero en este caso el tema es más impactante porque ocurre en medio de la pandemia del coronavirus. Y el cargo del presidente Trump contra la Organización Mundial de la Salud es que está cegada en favor de China. Y por poca simpatía que uno le tenga al presidente Trump, como es mi caso, no es posible desechar ese cargo que parece ser realista. También en estos días se difundió un mensaje del gobierno de Taiwán a la Organización Mundial de la Salud, en el cual afirma que avisó con meses de antelación a la Organización Mundial de la Salud de la existencia del brote de un nuevo virus, no lo llamaban todavía coronavirus, en China continental, en Wuhan, exactamente donde ocurrió, y que la Organización Mundial de la Salud no le prestó la menor atención. Ahí hay toda una trama geopolítica. Decimos, Taiwán es el lugar de China, es una isla en el cual se refugió el principal contendor político de Mao Zedong, Chiang Kai-shek, y cuando Mao Zedong tomó el poder en China en 1949, Chiang Kai-shek se refugió en la isla de Taiwán, también llamada Formosa, y creó un nuevo estado que desde entonces disputa con China en los foros internacionales. Y a medida que China ha ido creciendo en poder, ha ido extendiendo sus presiones sobre todas las organizaciones internacionales para que le quiten el reconocimiento a Taiwán, para que reconozcan como único gobierno de China a la República Popular y que extiendan su soberanía sobre Taiwán también, Sí. así como ha ocurrido con Hong Kong. Muchos países rompieron relaciones con Taiwán, entre ellos la Argentina, y solo reconocen a la República Popular de China. Y las Naciones Unidas también. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud es una organización de Naciones Unidas. Es el motivo por el cual la Organización Mundial de la Salud no reconoce a Taiwán, pero eso no explica por qué pasó por alto una advertencia que no tenía un contenido político explícito, por lo menos. De modo que esto, digamos, es un componente del mapa internacional muy importante. Hoy hay una nota en La Nación de Juan Gabriel Tocatian sobre lo que va a ocurrir después, los conflictos del día después, que también es muy interesante. Tocatian es el vicerrector de la Universidad de Itela. Yo he tenido la fortuna de contar durante 4 años con él como miembro de la comisión directiva del CELS. Es un hombre de una sabiduría, de un brillo intelectual como hay muy pocos en el país. El presidente Alberto Fernández lo conoció y quedó deslumbrado con él y le ofreció un cargo importantísimo en el gabinete que Tocatlián rechazó, no por falta de interés y afinidad con las políticas del gobierno, sino por elecciones de vida. Si él ha elegido
hacer una carrera académica y no participar en la acción política. Pero las cosas que escribe son un insumo imprescindible para todos los que hagan política. Y Tocatlán ahí plantea, con una referencia a lo que fue el reloj del apocalipsis, creado por los científicos atómicos, y él plantea que los conflictos mundiales no van a desaparecer después del virus. Lejos de ellos se pueden agudizar, tanto los mundiales como los regionales. Y que es muy importante estar muy atento al respecto, porque es absolutamente peligroso. Y señala en el aspecto regional el riesgo de un conflicto entre Colombia y Venezuela, en la frontera colombo-venezolana. Él tiene una experiencia personal específica allí, porque vivió muchos años en Colombia, donde hizo parte de su carrera académica antes de regresar a Argentina. Conoce muy bien toda esa región y toda esa problemática, y le preocupa, digamos, el posible involucramiento de potencias nucleares en ese conflicto. Bueno, yo cuando lo conocí a Tocatlián, ahora 6 o 7 años, lo invitamos al CELS a dar una charla sobre el marco internacional. Es una cosa que periódicamente hacemos, de invitar a determinadas personalidades para que nos ilustren sobre algunos temas de su conocimiento especial. Y ahí Tocatlián trazó un panorama de los conflictos mundiales en el momento que gobernaba Obama, que no era en absoluto evidente todo lo que él planteó, pero planteó lo que es el mundo de hoy. Sí. Y nos dejó a todos muy impresionados. Y fue luego de eso que lo invitamos a integrar la comisión directiva, y durante 4 años fue un aporte valiosísimo. Digo esto porque, como marco de algunas cuestiones también nacionales, es decir, la idea de que la pandemia implica el fin de determinados conflictos, o el fin del capitalismo, o el fin de distintos sismos posibles. Es una idea muy voluntarista, y lo mismo pasa en la escala interna, internamente. Pensar que la pandemia va a suprimir los conflictos políticos internos no es realista. Y de hecho, en estos días hemos estado viendo, digamos, la oposición se desentumece, empieza a plantear exigencias de participación. Dentro de la oposición hay conflicto fuerte entre quienes tienen responsabilidades territoriales de gobierno, ya sean intendentes o gobernadores, por un lado, y aquellos que tienen cargos meramente políticos sin ninguna responsabilidad de gestión. Claro. O que, como Macri. Es decir, en un bando está, en el primer bando, en los que tienen responsabilidad de gestión, está el primo inteligente de Macri, intendente de Vicente López. Sí. Que es una figura de creciente relevancia. De hecho, el otro día, no sé si lo viste, Horacio, pero en un momento le preguntaron a Jorge Macri que hubo una reunión virtual, una reunión de Zoom entre dirigentes del PRO. Estaba trabajando. Sí, él dijo, no, yo no estuve porque estaba trabajando. Claro, es clarísimo. Él tuvo unos choques muy fuertes con Macri, con Mauricio Macri, muy en los comienzos del PRO. Es decir, hubo, digamos, un grupo de íntimos colaboradores de Mauricio Macri que le armaron una cama, hicieron trascender la existencia de un video sexual, y trataron de correr a Jorge Macri de la política. Y Mauricio Macri se reunió con su primo y le dijo, tenés que correrte, tenés que irte de la política. Y Jorge le dijo, mira, yo te debo muchas cosas, pero hay una cosa que no te debo, que no te la debo a vos, que es el apellido. Así que no me voy a correr. Claro. Y no se corrió.
Y recuerden que él era el candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires cuando Mauricio Macri impulsó a María Eugenia Vidal. Bueno, hoy María Eugenia Vidal y Jorge Macri no están enfrentados, sino que están en el mismo bloque. María Eugenia Vidal no tiene responsabilidad de gestión, pero trabaja estrechamente con su jefe político, que es Horacio Rodríguez Larreta, que desde siempre lo fue. Cuando ella era gobernadora, también su jefe político era Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, ahora esa relación se ha reforzado. Vidal vive, no vive en la provincia de Buenos Aires, vive en la capital federal, y trabaja estrechamente con Rodríguez Larreta, que es la cabeza principal de ese bando. En el otro bando está el primo del primo inteligente de Jorge Macri, está Patricia Bullrich, y está Mickey Vainilla, el inefable Mickey Vainilla, sí, que cual alubia saltarina ha ido a parar al PRO. No se sabe, ni él sabe bien por qué. Pero a mí me causa, yo no puedo dejar de reírme con Mickey Vainilla, con la seriedad de funebrero con la que habla. Metido en ese conjunto de gente realmente muy raro. Sí. Pero bueno, esos son los dos bandos que están planteando. Por otro lado están los radicales, algunos que hablan con el presidente, otros que no hablan con el presidente. Y por otro lado están las líneas internas dentro del gobierno, que también existen, todos los conflictos que ha habido en desarrollo social, la intervención que ha tenido Alberto en ese sentido. Bueno, digamos, hay una viva realidad política que está moviéndose por debajo del congelamiento de la pandemia, y a la cual hay que estar a la cual hay que estar muy atentos, y que ahora tiene en este momento expresión en la el pronunciamiento de ayer de Alberto, donde por primera vez en forma explícita dio su apoyo al proyecto de Kirchner y de Heller de impuesto a los grandes patrimonios. Hasta ahora había dicho que era una idea interesante. Recuerden que el tema se lo planteé yo por primera vez en la entrevista hace 2 semanas, y ahí él dijo, sí, bueno, puede ser, es interesante, habría que ver. A él lo tomó de sorpresa, él no conocía el proyecto todavía. Sí. Después lo conoció, Kirchner se lo hizo llegar, han tenido varias reuniones. Kirchner está trabajando con Heller, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Han recibido aportes de distintos sectores, algunos que se han planteado claramente como aportes, por ejemplo el de la CTA de Hugo Yasky, que yo publiqué el domingo pasado en el Cohete a la Luna. Otros que pretenden ser el todo y se presentan como el proyecto, como el del diputado Darío Martínez. Pero que en definitiva todos confluyen en un trabajo colectivo que está conduciendo Kirchner y Carlos Heller. Sí, entiendo que la idea, Horacio, es un solo proyecto del Frente de Todos, con aportes de Darío Martínez, de Itay Hackman, del resto, pero que lo junten Máximo Kirchner y Carlos Heller y haya un solo proyecto. Eso es lo que estoy tratando de decir. Bien. Exactamente eso, que el proyecto va a ser uno, que las cosas que han ido trascendiendo son parciales, son aportes, pero que el trabajo es para unificar un proyecto. Al respecto, ayer Cristina Fernández de Kirchner hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo una declaración de certeza de constitucionalidad para la posibilidad de sesión virtual del Congreso. Y lo hizo con una referencia muy clara a aquellos temas que obligan a la sesión del Congreso porque no pueden ser resueltos por decreto.
y alude a las cuatro excepciones que plantea la Constitución para los decretos de necesidad y urgencia. Uh-huh. Uno de ellos que menciona es el de materia tributaria. Es decir, que está pidiendo a la Corte Suprema esa declaración de certeza de constitucionalidad para el tratamiento del proyecto del diputado Kirchner. Claro. Proyecto que desde ayer tiene el apoyo explícito del presidente Fernández. Ayer el presidente Fernández escribió, junto a Martín Guzmán, recibimos a Máximo Kirchner y Carlos Heller para conversar sobre su proyecto de impuesto a las grandes fortunas, una herramienta útil para afrontar la lucha contra el coronavirus y las dificultades del presente con la solidaridad de los que más tienen. Claro. Ahora, gracias. Sí. Sí. No, te iba a preguntar, yo ayer cuando vi que Cristina había mandado eso a la Corte, lo primero que me vino a la cabeza son tus notas sobre los múltiples conflictos de interés de Carlos Rosenkranz, para catalogarlo de alguna forma, abogado de muchos de los que van a tener que pagar ese impuesto y que va a ser ahora el que va a tener que habilitar esa discusión. Bueno, yo personalmente creo que ese pedido a la Corte es un error político y jurídico. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, bueno, es mi opinión personal. El hecho es que la vicepresidenta lo presentó. Sí. Yo no estoy de acuerdo porque creo que jurídicamente no corresponde, porque el Congreso tiene facultades, el Poder Legislativo puede decidir sobre su reglamento y sobre... No depende de la Corte Suprema para decidir qué puede hacer y qué no puede hacer el Congreso. Y desde el punto de vista político implica una relegitimación de un cuerpo profundamente desprestigiado por las actividades de sus últimos dos presidentes, del actual Carlos Rosenkranz y del anterior Ricardo Lorenzetti, que son, digamos, intentan ser actores políticos, y en el caso de Rosenkranz de negocios. Y que ha asumido a la Corte en un desprestigio equivalente al del 2001, sí. Al de la época del que se vayan todos. Yo, desde lo jurídico, a mí me habían dicho exactamente lo mismo que planteas vos, que no hacía falta. Me parece que la idea por ahí detrás de pedírselo a la Corte es que una vez que esto salga, después no haya ningún juez vivo, o sea, amigo de los amparos, que lo frene. Ese es el razonamiento y la presentación lo dice claramente. Claro. La presentación hace alusión a una nota de Clarín de ayer. Claro. Una nota de Clarín de ayer que decía que se está... que avanza la idea del impuesto a los ricos y que ya hay dudas sobre su constitucionalidad. Sí. Eso lo plantea Clarín. Y la presentación de Cristina dice que las medidas cautelares frenaron leyes que afectaban a intereses económicos de Clarín, obviamente, durante años bajo su gobierno. Ahora, la Corte puede y le corresponde discutir la constitucionalidad de una ley en una aplicación específica de esa ley. Una vez que la ley ha sido sancionada, una vez que la ley ha sido aplicada y una vez que alguien ha recurrido por esa aplicación y luego de hacer todo el recorrido desde una primera instancia llega a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre la constitucionalidad. Uh-huh. Ahora, darle a la Corte Suprema la llave para decidir a priori si se puede hacer o no se puede hacer tal o cual cosa, a mí me parece que jurídicamente no corresponde y que políticamente es muy peligroso, muy peligroso. Digo, analicemos las dos posibilidades. Una posibilidad es que la Corte efectivamente diga que sí, es constitucional, pueden sesionar. Bueno, esto sienta un precedente, digamos, le da un poder a la Corte que no le da la Constitución. Y que sus miembros no se han ganado con su desempeño. Sí.
¿Y si dice que no? ¿Y si la Corte dice que no? Eso. ¿O si demora el pronunciamiento? Digo, se genera una situación políticamente muy inconveniente. Por supuesto, yo estas opiniones las manejo con prudencia, claro, son opiniones personales. Yo tengo un enorme respeto por la capacidad jurídica y por la, sobre todo por la capacidad política de Cristina Fernández de Kirchner. Si ella lo ha hecho, es muy probable que ella tenga razón y no yo. Pero digo, yo doy humildemente mi opinión al respecto. Que el riesgo de una cautelar que frene el impuesto existe, sí existe. Claro. Sin duda existe. Uh-huh. Y en nuestro sistema va a seguir existiendo, aunque la Corte diga que sí, que pueden sesionar remotamente. Uh-huh. Digo, porque tenemos un control de constitucionalidad difuso. Nosotros no tenemos un tribunal constitucional que se pronuncie en abstracto sobre la constitucionalidad de una ley. Nosotros tenemos un sistema de control difuso de constitucionalidad en el cual cada juez, uh-huh, ante un pedido de una parte en un litigio concreto, puede pronunciarse sobre la inconstitucionalidad, sí, de una ley en su aplicación al caso específico. Uh-huh. Bueno, son los dilemas que presenta este momento político, en un momento en el que además crece en todo el mundo una idea que yo planteé en alguna de mis últimas notas, y es que esto no se agota con un pico ahora, que puede haber otros brotes de la enfermedad. Uh-huh. En la peste bubónica del siglo XIV hubo tres brotes distintos, separados por varios años entre uno y otro. En la mal llamada gripe española, en realidad es la gripe de Boston, de 1918-1919, hubo dos brotes separados por meses de distancia. Y esa diferencia entre la peste bubónica y la gripe de Boston tiene que ver con la velocidad de la movilidad de las personas en cada época. Uh-huh. En la época de la peste bubónica, la máxima velocidad era la de un caballo. Claro, ahora es mucho más. En la época de la gripe de Boston era la de un tren, la de un automóvil, y ahora es la de un avión. Uh-huh. Entonces es posible que haya nuevos brotes más cercanos, y ya hay estudios donde está hablando de que una normalización total no ocurriría antes de 2022. Uh-huh. Hay un estudio de Harvard que está en la prensa de hoy al, uh-huh, respecto. Bueno, son todas cosas que hay que tomar en consideración para analizar lo que está ocurriendo en, sí, el país y en el mundo. Así es, Horacio. Sí. Y yo me quedo en mi casa. Está muy bien. Bueno, en serio, cuídate mucho, Horacio. Y abrazo grande, hablamos el viernes, ¿te parece? Codazo. Coditos. Coditos. Chao. Horacio Berbisky con nosotros.